antes que nada, por favor, silenciar los móviles, si son tan amables, ponerlos en silencio, porque si no a veces pues interrumpen la mitad del recital. Muchas gracias, José Antonio, por tus amables palabras y por acompañarnos hoy en este recital del comienzo de este curso de la Rioja Poética. Buenas tardes, queridos amigos, amado público habitual, bienvenidos al Centro Riojano y a la Rioja Poética. Hoy, día 11 de octubre, iniciamos este curso 2022-2023 con los mismos autores que el pasado mes de junio no pudieron comparecer a la clausura, ya que justamente una servidora se encontraba en esas fechas enferma a causa del malhadado COVID-19. Y dichos autores, como dos caballeros a la antigua usanza que ambos son, se comprometieron a estar hoy presentes en la inauguración del nuevo curso. Muchas gracias, Ignacio Gómez de Liaño y Felipe Spiller Murciano. Desearía, a mi vez, unirme a las palabras de José Antonio Rupérez Caño, discúlpenme, antes de proseguir el acto, dedicar un breve y sentido recuerdo a la memoria de una mujer especial, Luz Helena Pérez Duque. Ella nació en Colombia y tenía nacionalidad española, periodista, publicista y articulista, y sobre todo con una extensísima carrera diplomática, con sus últimos cargos divididos entre Madrid y Nueva York. Ella presentó su primer poemario, Con la desnudez del alma, en esta casa y en este ciclo, el pasado 8 de marzo. Y desgraciadamente ha fallecido recientemente, el día 22 de septiembre, en Madrid. La luz, la sensibilidad, la dulzura y la armonía que emanaba en su persona y en su obra, en la obra de Luz Helena, se ocultó en el ocaso de aquel día, pero la luz del alba, al día siguiente, proyectó su recuerdo por siempre en nuestros corazones. Descanse en paz, Luz Helena Pérez Duque. Y tras este paréntesis, desearía, con el permiso de ustedes, continuar la presentación de estos dos autores invitados, que nos ofrecerán su inspiración y su talento, evidente en el compromiso de ambos con la alta cultura y el buen hacer de su obra poética. Autores que nos pueden ofrecer, y no es pequeña ofrenda, el pozo reposado de su madurez lírica, la luz ambarina que ya ha atravesado el cristal de la extensa experiencia de una vida, crisol de aquello que ha sido experimentado, sentido, pensado. Su obra lírica, indudablemente valiosa, nos rescatará acaso por una hora de la densa niebla de vulgaridad que nos rodea y aprisiona cada día. Ellos están, como el título de la revista que dirige Spiller Murciano, por encima de la niebla. La buena poesía tiene la facultad de acogernos, consolarnos, fortalecernos, redimirnos, purificarnos, como si de un manantial de virtudes se tratase, virtudes que sin duda posee la obra de ambos. Como es habitual, damos unas pinceladas del currículum de cada uno. Bueno, muy sucinto y muy corto. Ignacio Gómez de Liaño nació en Madrid, ha publicado más de 30 libros de poesía, filosofía, historia, novela, teatro, diario y ciencia, entre los que figuran Los Juegos del Sacromonte, Arcadia, La Mentira Social, El Círculo de la Sabiduría, Diagramas del Conocimiento en el Mitraísmo, El Gnosticismo, El Cristianismo y El Maniqueísmo, Los Mandalas del Budismo Tántrico, Iluminaciones Filosóficas, Extravíos, El Reino de las Luces, Carlos III entre el Viejo y el Nuevo Mundo, recién terminado de traducir al alemán, Libro de los Artistas, El Juego de las Salas, Democracia, Islam, Nacionalismo,
Filosofía y ficción, Ignacio Gómez de Liaño, Abandonar la escritura, Dalí descifrado, él fue amigo personal de Dalí en su juventud, Poemas de un adolescente, Tiempo de confinamiento, ha sido profesor en universidades de Madrid, Osaka y Pekín. A su poesía experimental han dedicado exposiciones el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, los Juegos del Espinario y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el título Ignacio Gómez de Liaño, Abandonar la escritura 2019-2020. Como una servidora siempre suele leer un poema introductivo al recital de los poetas, él me ha facilitado este poema de su poemario Carro de Noche, que dice así. Miente, insulta, rompe por donde vayas, te pondrán en los cuernos de la luna, te erigirán un monumento. Esta es la lógica, este es nuestro tiempo. La comodidad se ha convertido en tu mazmorra y te quejas. El lujo es tu verdugo. ¿Qué puedes querer ya? Hubo un tiempo en que el mundo era como el viento que entra por los montes, juega con las arenas en la playa, danza con las nubes al poniente. Y de noche todavía respira entre los sueños. Hubo un tiempo en que no pensabas, y si pensabas era para reír con los amigos. ¿Qué peste se los llevó al fondo de la tierra? Los que aquí se han quedado a menudo se parecen a autómatas que están más muertos que los muertos. Pero deja este tema. Puedes volverte insoportable. Ah, ¿y qué me dices del triunfo que tenías en la banca? ¿Cómo acariciabas ese naipe, ese viejo papel coloreado, como si fuera el pasaporte que te permitirá moverte por el cielo? Ya has llegado allí. ¿Y qué creías que ibas a encontrarte? Entiendo que no quieras mirar fuera. Está tan oscuro y hace tanto frío. No me vengas a llorar ahora, ni tampoco a contarme el sublime drama que se representa en el escenario de tu alma. ¿Cómo voy a querer a un farsante? Si pudiese soñar al menos, soñar que al amarte no te llevan a un suplicio, que al amar amas y solamente amas. Pero qué mal negociante eres. Es que no te has enterado todavía de que hay que mentir, insultar y romper allí por donde vayas, si quieres que te quieran. Odia, odia con toda tu alma, sin reservas ni escrúpulos. Lánzate como el granizo que aplasta las cosechas. Pero hasta para eso hay que matricularse en algún curso. Hacer un curso. Volverse sobre todo un técnico. ¿Técnico de qué? ¿De cortesía? De esa infinita cortesía que ha mandado a tantos bajo tierra. Y ahora vamos a ver brevemente el currículum de Felipe Spírez Murciano, que está por aquí. Sucinto y austero, simplemente nos dice que nació en Teruel en 1954, que reside en Madrid. Es jurista, escritor y poeta, director y editor de la revista Encima de la Niebla y forma parte y es socio de la entrañable y siempre acogedora Casa de Aragón. De poesía tiene los poemarios publicados, el primero, El hilo de Ariadna, fue el primero de todos, y los últimos, entre los 10 que tiene editados, Haikus desde Poniente, Primavera, Haikus desde Poniente, Verano, Haikus desde Poniente, Otoño, Haikus desde Poniente, Invierno. De prosa poética tiene editados los libros Ojos como soles, La curvatura de los sueños y 72 K.O. De historia tiene escrito Tras la última acacia, Puertos y navíos en las siete partidas y Piel de toro. También ha editado fotografía, Fantasías oníricas.
y tiene el primer premio del concurso de literatura de la Asociación Japón de la Universidad Autónoma de Madrid con la obra Nobuyuki y la senda de las camelias encendidas. Tiene 55 publicaciones en revistas, 5 en antologías, artículos en el ámbito jurídico 6 y artículos periodísticos 233. De su poemario El hilo de Ariadna, que es el primero que él editó, yo es que he escogido, un poema que se titula Ocaso y que dice así. Se equivocó la tarde y se puso fría, y en esa esquina rota donde te espero, dos farolitas blancas velan tu ausencia con la luz temblorosa de la impaciencia. Se equivocó la tarde y se puso fría. Qué sola se ha quedado sin tu presencia y qué temblorosa se hace la espera. En los mares de lluvia que son los charcos se reflejan las dudas que el tiempo deja. Se equivocó la tarde y se puso fría. A lo lejos las campanas rompen silencios, anunciando cosas que nunca llegan. Tocan a promesa rota y a esperanzas vanas, y lo uno y lo otro rompen mi alma. Muere la tarde equivocada, y la noche me cambia mi corazón de oro por dos de plata. Esa esquina rota donde nunca llegaste, me dejó el alma herida por tu desplante. Y tras las huellas invisibles de mi retirada dejo, indeleble, aunque no vista, mi esperanza en mil besos equivocados. Se equivocó mi corazón y se puso frío. Tiempo habrá para darle calor de olvido. Pues muchísimas gracias a los dos, Felipe, Ignacio. Ignacio, Felipe, la palabra es vuestra. Buenas tardes.